todos aquí presentes hemos sufrido lo que son llamadas, bueno, esperas interminables a la hora de llamar por teléfono y que, no, que nunca termina. Que si a lo mejor te contesta un robot que, que nunca acaba de pasar a un operador. Y entonces eso y aparte la musiquita interminable que todos odiamos. Pues bueno, esa misma mala experiencia la sufren más la gente mayor porque ya no solo eso, sino que aparte ellos no conocen el lenguaje de, de gigas, router, wifi, etcétera. Ellos no lo conocen, entonces se hace más cuesta arriba. Y eso hace que acaben sin querer eh, contratando cosas que al final nunca van a utilizar. Que, y eh, al fin y al cabo no deja de ser dinero que ellos pierden. Y entonces les hemos querido simplificar la vida. ¿Cómo lo hacemos, Alex? Bueno, nuestro equipo ha estado trabajando en un proyecto que no deja de lado ni la ética ni los cuidados a las personas mayores. Se trata de Olfon, que es una cooperativa de telefonía que simplifica los servicios que ofrecen la típica tele, eh, el, el típico servicio y los da a conocer de una manera más in, más fácil y más intuitiva a las personas mayores. Gracias. Primeramente tenemos en la página web un teléfono muy grande y visible arriba a la izquierda, a la derecha, perdonan, eh, con atención personalizada para, para la gente que llama, para poder explicar bien los, los servicios que ofrecen. En segundo lugar, tenemos la web accesible, como vemos aquí en pantalla, muy accesible para ellos, con las tarifas bien explicadas, bien claras, para que lo puedan ver mejor y sea muy claro. Y en tercer y último lugar, tenemos una guía didáctica para que permitan entender los conceptos de tecnológicos de hoy en día de las, de las compañías telefónicas y para que puedan entender bien lo que están contratando en ese mismo momento. Y le paso el, el micrófono a mi compañero Alex. En cuanto a la validación, el día del evento del Talent App tuvimos la oportunidad de poder preguntar a personas mayores sobre la validez de esta idea y recibimos un feedback muy positivo. Pensamos además que esta idea puede ayudar también a personas con diversidad funcional eh, que también pueden tener dificultades para entender los servicios de telefonía. Además, la web podría adaptarse a cualquier compañía telefónica, siendo una sección especializada dentro de una web convencional. Este, en este equipo estamos formados por Oscar, que nos ha, nos ha aportado sus eh, aspectos del de logo, la, la ideación de la página web, Alex, que nos ha ideado a todo el tema del tipo de servicios, y yo, eh, Javier, que so, eh, me ha aportado la idea de la idea, la idea de este mismo proyecto, y eh, ha podido aportar la la idea de. La idea de la, la, perdón eh, la información sobre la brecha digital en las personas mayores. Y esperemos que os haya gustado el. Bueno, bueno chicos. La verdad es que me, me ha gustado mucho la idea. Eh, quería saber un poco cómo promocionaríais vuestro proyecto, por qué canales, cómo llegaríais a los usuarios para vender o ofrecer vuestro servicio. Pues, primeramente, habíamos pensado, eh, como sería una cooperativa, eh, al principio no lo tenía muy claro, pero podríamos poner de, eh, por socios, por ejemplo, que cada socio aporte una, una capital y esa capital, pues vaya generando pues más gente más gente usando la esta, este servicio y sería más o menos por eso. No habíamos pensado en, en la idea, pero la tendremos en cuenta. Os tengo que admirar por el esfuerzo que habéis hecho. Es muy grande durante muchos días y espero que el vuestro proyecto tire para adelante porque es un buen proyecto, de verdad que os lo digo que es un buen proyecto. Y os felicito por el esfuerzo que realmente habéis hecho durante todo este tiempo. Gracias. Què penseu que és més difícil? Organitzar i constituir la, la, la cooperativa que heu dit o donar atenció a les persones que us demanaran Eh, asesoramiento, ayuda, soporte. Yo creo que de primeras el atender como parte de cero pues no deja de ser pues, más cercano. Entonces el atender no deja de ser tener operadores para que les atienden exclusivamente a ellos. Porque si a lo mejor tienen una duda, pues simplemente llamar. Y sobre todo, como he dicho yo en mi parte, que no les atiende un robot, que les atiende una persona. Entonces creo que la parte esa sería más fácil. Y montar la cooperativa obviamente es, difícil, es más difícil que atender. Molt bé, doncs un fort aplaudiment pels tres.